Rafael Talavera, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Cuénteme, ¿es usted prácticamente el organizador de este encuentro tan especial, sí, bueno, ¿no? Aquí lo que pasa es que juntamos dos cosas. Yo aparte soy trabajador del ayuntamiento en el patronato y entonces, bueno, como encargado también de instalación, pues hemos facilitado toda esta instalación desde el ayuntamiento y luego además en este caso padre de afectado. Entonces soy socio de la asociación y sí. Bueno, evidentemente qué alegría que se use esta instalación para estos medios, porque siempre es una cosa de mucha sensibilización y bueno, es importante que estas cosas también se abran a estos tipos de público. Sí, es un día especial más para usted que en este caso padre de afectado, ¿no? Sí, la verdad que afloran ahí muchos sentimientos por muchas razones y ver tanta gente solidaria siempre es muy muy oportuno y muy bueno para la ciudad de Jaén y que se sensibilice de, bueno, de esta labor tan buena que hace esta asociación. Rafael, sin duda, y un día especial y ver que tanta gente se vuelca en una actividad como esta, con 4.000 entradas vendidas, eso te da ánimo a seguir, ¿no? Hombre, por supuesto, esto ha sido un segundo ya torneo, se hizo el año pasado y cada año, si se puede, se seguirá haciendo y cada vez irán mejorando las cosas y bueno, pues mejor, y cada vez que se sensibilice mucho más en estos temas, la solidaridad de Jaén nunca falla. Vale.